Nuevos ganadores, Luis Javier y Jefferson Rosso. Recuerda que solo tienes que dar like, hacer una captura de pantalla y subirlo a tu historia de Instagram tagueando el Dotol Nastra. Suscríbete ahora. Mira lo que está ahí. Oro, 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 oro. Gracias a Alex Diamond. Llegó otra parte del oro. Siempre nos va a llegar oro. Todo eso es de ustedes. Ya yo regalé todo lo que tenía. Miren, el envase vacío allá. Todo lo que está aquí de ustedes. Aparte de eso, nos enviaron dólares, ¿eh? Y aparte de eso, ya cambiamos otra cantidad de dólares y están en peso. Eso es dándole like y comentando, y usted puede ganar todo esto que está aquí. Y hola a todos, gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal desde aquí, desde New York. Ustedes saben que cada vez que vengo aquí, siempre tengo que buscar el contenido que a ustedes tanto les gusta, a mis seguidores, que es el de los camioneros y las camioneras. Pues, en esta ocasión, recuerda, antes de seguir, dale like y comenta. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete. En esta ocasión tengo, por primera vez, dos camioneras juntas. A las cuales le voy a dar la bienvenida con un aplauso a todos los aquí, por favor. Bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Okay. ¿Cuál es tu nombre? Lady. Lady. ¿Y tú? Lina. Soy conocida en los camiones por Lina. Lina, ok. Ajá. ¿Cuál de ustedes tiene más tiempo trabajando en esto de los camiones? Yo. ¿Tú qué tiempo tú tienes? Tengo 5 años y pico. 5 años. ¿Y tú? 2. 2 años, ok. Entra al tema del mundo de los camiones. ¿Es por recomendación de alguien o les gusta eso del tema de los camiones? Yo tengo una historia que fue por una expareja que tuve. ¿Tu expareja? Sí. ¿Te motivó a que te...? Me motivó, yes. Okay. O sea, yo lo hice más por un reto. Lo hice más por un reto porque él siempre me decía que eso era muy difícil. Que eso era para hombres. Sí, que él llevaba muy estresado, que yo no lo entiendo. Y yo dije, pues yo voy a probar a ver si... Pero espérate, cuando él le dice que llegaba estresado, ¿era que no nada cuando él llegaba? Un show, eso era como... Sí, había fin de semana que no nos veíamos porque él estaba muy cansado, que yo no lo entendía. Y yo dije, yo voy a sacar la licencia para ver si es tan difícil. Ok, la gran pregunta entonces. Luego de sacarte la licencia y te metiste en el mundo de los camioneros, ¿lo entendiste entonces? Le di la razón. Claro. ¿Pero ya usted todavía estaba juntos o ya había terminado? Los primeros meses sí. Ya después, ya. Nosotros nos dejamos okay. Al principio. ¿No se han vuelto a ver ustedes? No. ¿No se han encontrado una parada de eso? ¿No se han encontrado? No. Ok. En tu caso, Lina, ¿cómo tú entras al mundo de los camiones? Esto viene, yo era antes chofera, pero no de camiones. Ok, de guagua. Vengo desde el 2014 manejando para Uber, después manejé una van para Amazon, después me saqué una compañía y saqué una compañía a nombre mío y la puse a trabajar con una farmacia. Viene la pandemia. Ok. Se pone la cosa mala, se muere mucha gente y se pone flojo. Okay. Yo digo, yo necesito más dinero. Entonces ahí es cuando saco mi licencia. Me paro porque la quemé la primera vez que fui a sacarla. La quemé. Entonces duré como unos 4 o 5 meses que dije que no podía. Y ahí volví y aquí estoy. Ok. Es difícil que... Porque una cosa es conseguir licencia, otra cosa es conseguir trabajo como camionera. Tú bueno. Puedes tener una licencia. Pero el conseguir un empleo como chofer de camión, no sé qué tan difícil es para una mujer que vaya a buscar trabajo. Mira, yo tengo mi licencia. ¿Es difícil eso? Bueno, en mi caso se me hizo fácil. Porque el día que yo estaba cogiendo, el día que la quemé, la licencia, conocí a un muchacho que se llama José Noel. Ajá. Y intercambiamos números. Ajá. Y desde ese día estaba, ven a trabajar para mi compañía, que trabajamos ella y yo en la misma compañía. Ah, ¿ustedes se conocen? Sí. ¿Ustedes son amigas? Amiguísimas. Okay. Sí, sí. Las mejores amigas. Sí. Entonces, entonces, para mí fue fácil, honestamente, en ese sentido. Okay. No me puedo quejar. Ok, una cosa.
Hay muchas camioneras, porque a mí me ha sorprendido esto. Bastante. Actualmente sí. Yo recuerdo que la primera que yo entrevisté, para mí eso era lo último, digo, esa era la única que existía, después conocí otra y entrevisté otra y otra y otra. En mi principio, cuando yo empecé, honestamente, yo no veía mujeres en la calle. Por eso en cada warehouse que yo llegaba, como que siempre era un show. Warehouse es como las paradas. Las zonas francas. Ah, ok, ok. Ajá. Cuando yo llegaba, que me hacían videos, muchos hombres me decían, ven, para motivar a la mujer mía, que yo quiero que ella maneje camión. Pero luego, después de la pandemia, exactamente, como que empezaron como a salir muchas mujeres. Y ahora en la actualidad ya tuve tanto mujeres como hombres. Como que yo... No es igual, no. Jamás podemos comparar. Lo ves. Ya pero lo hay, es más habitual. Hay bastante, es pero nunca jamás podemos comparar los hombres con las mujeres. Una cosa que yo estoy viendo. Y es que las mujeres... Como que es un orgullo para las mujeres manejar el camión. Los hombres, yo no veo que los hombres echan vaina con que son camioneros. El hombre es camionero y ya. Las mujeres hacen un sinnúmero de videos de que, mire, yo soy mujer y manejo un camión y estoy orgullosa de esa. ¿Y por qué eso? Es que se sientan como más, como si fuera más fuerte. Como que tiene más poder por manejar un camión. Lo de los videos no diría, ¿no? O sea... Yo siempre me he sentido como que yo puedo y yo puedo. Okay. No voy a hacer un video solo porque soy, vamos a decir, ¿de casualidad alguna de ustedes la han grabado? Claro. O sea, en alguna situación. Claro. Que, y el video se hizo en, espérate, viral. ¿En qué tipo de situación? No. En esos temas del camión, si alguien la ha grabado, si ustedes claro. han visto que el video se ha visto viral o algo así. Sí, el primer video mío viral lo subió Don Miguel hace casi 2 años. Oh. Sí. ¿Cómo fue el video? No, fue un video simple. Yo lo que estaba era cerrando la puerta de un contenedor y me grabó el profe, que él es famoso en las redes, creo que lo conoces. Sí, claro. Profesor. Ajá, y comenzaron a subirlo. Y yo me... ¡Wow! Y como 2 días después lo subió Don Miguel. Y ahí fue que se fue viral. Ok. Y ahí fue como que me di más a conocer y... ¿En tu caso? Me graban, pero no me he ido viral, no. Okay. No, soy una persona común y sencilla. Una cosa, el video del profe y el de Miguel, yo lo vi. En el caso del profe, dijo algo que tiene mucho sentido, guarda mucho sentido, y es que él decía como en el video, como que esa mujer que tuve ahí, esa no va a tener que comerse un cable, esa no va a tener que qué sé yo quién, porque esa no va a tener que comerle vaina a hombre, porque esa se anda buscando su cuarto, y que la mujer que no sé qué, eso fue como una motivación para muchas mujeres. Sí, muchas mujeres se motivaron después de ese video. Y compartieron ese video. Sí. ¿Es cierto eso entonces? ¿Qué cosa? La mujer entonces, que es camionera, se busca su cuarto así... Es como que ella se da más valor entonces. Es que como te digo, un ejemplo, era poco común o es poco común todavía ver mujeres en los camiones. Entonces los mismos hombres que nos hacen ver como wow, los mismos hombres no tocan bocina, no sé, te pasa, ¿verdad? Claro. Tocan bocina, oh mira, sigue así, mami. Y como que tú sabes, motivan más o no. Ok, hay una vaina. Hay chisme entre las camioneras. Claro. ¿Es verdad? Pues claro. ¿No hay un grupo de WhatsApp? Claro, en el trabajo mío, ella lo sabe que sí. Dice, yo chismeando ahí. Oye, más que el diale. ¿Dónde nace un chisme entre camioneras? ¿Tiene que ver con el trabajo? Oye, hasta por la movida que le dan a ella o que me dan a mí el chisme. Sí. O porque a ella le dieron 2 y a mí me dieron 1 el chisme. Yo no me meto en nada, en absoluto. Yo quiero trabajar, that's it. Yo no... A mí no me importa lo que le den a ella, lo que le den a él. Él también es parte de nuestro grupo. Ajá. Yo estoy en lo mío. Pero hay algunas personas que sí. Van a chimear a la oficina. Que ¿por qué le dieron a aquella persona esto? ¿Y por qué le dieron a aquella esto? Okay, existe mucho. Eso cuando dan los viajes. Sí. Por ejemplo, te dan un viaje a ti que tú te vas a ganar más dinero que ven, ella. Que te ven. ¡Ay, vi a Miguelina! O, ¡vi a Lina! En qué sé yo dónde. Ya de una vez esos... Somos muchos choferes en mi compañía. Somos bastante. Entonces ya eso se riega y se arma un chisme ahí por eso. Sí. Ok. Pero ya es algo como común en los camioneros, en realidad. ¿Hay preferencias? Sí. Entre hay una empresa que tiene 20 camioneros, 30, lo que sea. Yo puedo entender el tema. Hay un viaje. Vamos a poner primero para hacer los cálculos en base a intereses.
¿Cuáles son los viajes que más le gusta hacer a los camioneros? A mí me gusta. ¿Depende de la carga o la distancia? Bueno, todo, sí, todo influye. Uh-huh. A mí, por ejemplo, me gusta viajar lejos. A mí me gusta lejos. Ok. ¿Paga más cuando es lejos? Puede que. Bueno, obviamente sí, pagan más. Pero por la cual a mí me gusta viajar lejos es porque no me gusta entrar, vamos a decir, 4 o 5 veces al día a un puerto. Lo cual es, tú eres más local que yo, ella tiene que hacer eso. Okay. Yo no. Porque si yo voy, viajo 6 horas, yo solo vengo para atrás, entro a mi casa y ya me voy a mi casa. Y ya, te vas para tu casa. Ok. ¿Quién tiene más rango entonces? ¿El que viaja lejos o el que viaja? O el depende. Todo es relativo. Todo lo mismo. Todo depende. Porque a veces tú te quedas cerca y si tú te sabes mover bien, tú puedes hacer muchísimo dinero, hasta más que el que viaja lejos, y te cansa menos también. Porque el que viaja lejos sabe que va sacrificado, porque duerme poco. Ok. Y me estaban contando que tienen un límite de 10 horas, creo que es, sí, manejando. Luego tienen que descansar. Son por obligación. 14 horas. Ok, pero son tienen 14. Luego que dormir por obligación. Sí. Eso es como 11 horas. La ley. Son 14 horas. Driving time son 11. Son 11, sí. Driving time son 11. Ok. Y luego se tienen que descansar. Está bien. Uh-huh. Entonces yo quiero saber. ¿Cuál es, de qué forma es que se puede ganar más dinero cuando tú perteneces a una compañía? ¿Tú haces viajes largos o tú haces más carga? Yo puedo abrir un espacio para decir algo. Dale, dale. A los camioneros nos está llevando el diablo. No se lleven de muchas cosas. Sí, yo estaba loca por usar este espacio. Claro que sí. No, no diga eso. Sí, claro que sí. Que no han vendido a nosotros el sueño. No. Yo estoy casi cerrando mi canal para ponerme a camionero. ¿Qué? No diga eso. Escúchame a mí, escúchame a mí. Y recuerda que llegaron a República Dominicana los vehículos GAC con lujo, comodidad, garantía por 5 años o 150 mil kilómetros. Comienzas a pagar en julio de 2024 y no solamente eso, un centro de servicios y todos los repuestos disponibles en República Dominicana. GAC Motors, atrévete a lo diferente. Yo estoy. Mira, esto es algo serio, estoy hablando. Sí. Yo estoy pensando que voy a entrevistar personas que tienen, como la otra joven, que la última. ¿Cuatro casas? La última joven que yo entrevisté, que tiene 4 casas. No, esa no soy yo. Yo tengo un carro, tengo un camión a mi nombre y un solar que mi mamá me regaló en Santo Domingo. Está bien. ¿Y tú qué tienes? Estamos por ahí mismo. Estamos en el proceso. Aportemos el vehículo, pero que no te dejes llevar de eso. Actualmente el camionero, estamos pasando un proceso. Sí. Y queremos que la voz de nosotros sea escuchada. ¿Pero que escuchada dónde? ¿Cuál es la queja? Ok, vamos a usar estos medios para que llegue lejos, porque en tiempos de pandemia nosotros éramos muy valorados porque éramos los pocos que nos arriesgábamos a llevar cargas a otros estados. Actualmente la carga la están pagando muy barata. Somos sacrificados. Para ver dinero ahora tenemos que hacer muchos viajes. Tenemos que matarnos mucho. Okay. O sea, ella puede ver dinero, pero ella sabe que se está matando más que antes. Claro, sí, claro. Esa es la cosa. Entonces los brokers, hay un lío ahí que no están pagando las cargas. Okay. Pero una cosa. Toda la vida un sacrificio, ¿sí o no? Sí. Pues entonces yo creo que todos los tiempos son iguales, lamentablemente. Y aparte de eso, si uno se pone a pensar, tú tienes 5 años de chofera, ¿verdad? La pandemia fue hace 4 años ya, wow. Si tú te pones a pensar antes de la pandemia, los precios no eran similares a lo que eran ahora. Antes, tal vez un poquito más alto. Fue durante la pandemia que creció. Tú no puedes esperar que en el tiempo de la pandemia yo entré todavía cobrando dinero de la pandemia. O sea, yo dije, ahora, hoy en día, yo digo, cobrando lo que yo cobraba por 3 meses, yo hubiera sido Doña Lina. Nosotros hoy en día pensamos que le vamos a ser millonarios. Doña Lina. En el 2021 fue el año de la pandemia. Sí. O sea, los camioneros quisieran que pongan aquí. Se encierra en el mundo otra vez. Mira, voy a tomar un momento. ¿Tú sabes la tragedia que pasó en Maryland? Del sí. Dicen que hay que joderse uno para, ¿cuál es el dicho? Salvarse para salvarse otro. Y lamentablemente, las cargas han subido un poco después de eso. ¿Por qué? Porque ese puerto está cerrado.
Entonces nosotros, Philadelphia y New Jersey, es que han obtenido todas esas cargas. Entonces están jodidos ellos, se le cayó un puente. Entonces nosotros estamos haciendo esas cargas. Oye, entiendo. Sí. Una cosa. Entonces, yo supongo que ustedes han visto las entrevistas que yo le he hecho a las demás camioneras. Sí. ¿Han dicho la verdad en cuanto a las ganancias? Sí. Porque todo, vuelvo y repito, todo depende de los viajes. Y ellas me contaron que a veces hacen viajes muy largos. Sí. Uh-huh. Es en la última. La inversión que yo vi, $7,000 para un camionero, eso no es algo para uno impresionarse. Sí, ella dijo la verdad. Uh-huh. Porque ella sabe que un owner, o sea, un dueño de camión, si le mete mano, como el problema, ella le mete, porque la tipa le mete, puede hacer $7,000. El problema. Ahora, después de los gastos, vamos a ver cuánto le queda. Porque yo no sé si ella dijo que era antes o después. De ella no dijo gastos. Ese fue el problema. Hay un tema ya que tú tienes $7,000 en la mano. Ajá. Pero de esos $7,000 que tú tiraste el número, hay un gasto. Claro. Hay varios. ¿Cuáles son los gastos? Diesel, toll. Si se te dañó el camión, eso es un gasto en esa semana. ¿Toll es el peaje? El peaje, sí, el peaje. ¿Y qué tan caro el peaje aquí? Bastante. Ay, muchacho. Él es el de la terrena. El de la terrena, Para uno, para otro, son $100, así mismo, como que nada. El de la terrena, el George Washington está como 140 ahora mismo. $140 para un camión. Ir y vuelta. Solo ir. Para entrar a New Jersey no pagas. Sí. Ahí, padre. Sí. ¿Y eso no lo paga la compañía? No. Bueno, ¿qué te digo? Hay un tema. Eso es mitad y mitad. Mira, en las paradas, cuando ustedes paran los camioneros, yo siempre hago esa pregunta. Pues, no lo sean. Ay, ay, ay. De verdad. Claro que sí. De verdad. Claro. Siempre. Todo el tiempo. Todo el tiempo. En los puertos está el tema de la pitadera. ¿Por qué? La cosa. Mira, los puertos. Tú sabes cómo yo entendía que eran los puertos. Como cuando tú vas a una cárcel que hay puro hombre y ya tú sabes, como que todo el mundo te quiere agarrar. Así en los puertos. Tú entras a un puerto, tú siendo mujer, y como que todos los tigres te tiran, como que oye, mami, y te tocan bocina y yo te ayudo. Es Rocío que se llama, la joven que yo entrevisté en Jarabacoa. Sí. Allí en Santo Domingo, ¿verdad? Rocío me dijo que como que hay chisme entre los hombres con las mujeres. En el tema de los camiones, me explico. Y yo entré al Instagram de ella y de la otra joven. Un saludo para las dos. Y vi que hay algunos camioneros que ella se está parqueando, por ejemplo. Y dice, ah, sí, cualquiera se parquea. Sí. Porque ahí no hay nadie. Y yo, ¿qué? Sí. Mira eso. Esa palanca no es así, que se mueve, lo va a fundir. Que yo, ¿pasa eso también? Claro. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro también. Que sí. Siempre hay como una demagogia, hay como nos vivimos tirando el camión arriba, nos sacamos de los carriles, un chisme. Espérate. Hubo uno que me echó un vaso de miau cuando yo venía, no. Y ahora. No, pero ahí no puedo ver. ¿Ahora? Sí. Ah, no, pero tú no ibas en camión, a mí me pasó. Yo venía desde Pensilvania, de esta muchacha, Rocío, que está de cumpleaños. Oh, un camión. ¿Hay amiga de usted, de ella? Sí. Ok. Sí, amiga mía. Yo venía ahí, so aparentemente yo parece que le frené al camionero, de verdad, yo no me di cuenta. Y después yo veo que el tipo viene acelerado y me saca del carril, y después yo veo que me cae algo en el cristal y era miau. O sea, yo sé que miau, ustedes saben que era miau. Yo imagino al tipo de que tú fueras ahora mismo. No tanto así, eso siempre lo tienen en un vaso ahí. Sí. Otra cosa. ¿Cómo que se llaman los camiones que tienen la cama y eso adentro? Sleeper. Ok. ¿Los camiones ustedes tienen sleeper? Sí. Ok. ¿Tú como tú haces viajes más locales? Actualmente sí, por el tema. ¿Tú no lo utilizas mucho entonces? Una niña pequeña. Ah, ¿tú no lo utilizas mucho entonces? Sí. ¿El sleeper? Sí, sí, sí. Ok. ¿El sleeper ustedes solamente lo usan para dormir? Claro que no. ¿Es solamente para dormir? No, claro que no. Tú te tiras y tú no tienes que dormir. Te saliste todo un cambio en la ustedes se relajan ahí. Ahí, para relajarse. La mejor experiencia se vive en un cambio.
¿Es verdad? Claro que sí. El que sabe, sabe. O sea, que los camioneros y la camionera... La claro, pero ¿y para qué? ¿Hay que darle uso a eso? ¿A qué? Pero tú para descansar, pero tú estás manejando. Para descansar y para... y para dormir, que no estoy diciendo. Ok. O sea, cuando ustedes van para su viaje, tienen un viaje largo, tú andas más. Tú te llevas tu bultico. Adiós, claro. En serio, las mujeres, o sea, se van a trabajar ya sus... Claro, sus pertenencias. Todo, claro. Todo, esa es mi segunda casa. Yo tengo microondas, nevera, cafetera y todas las cosas íntimas. Ahí. Ahí, claro. Y ahí nos paran y se paran. Ahí. Claro. Ya, para que tú veas, uno, a veces uno va viajando aquí y ve unos camiones parados y no se imagina. Ahora, si tú no vas a ver brincando, está todo El tema del hate de algunos camioneros, no son todos. No todos, no. De algunos camioneros, ¿cómo ustedes lo manejan? Porque esto está como dividido. Hay camioneros entonces que lo enamoran, pero entonces hay camioneros que dicen, mira, esta. Sí. ¿Cómo se maneja eso? Yo no le hago caso. Hay pícaras que yo se fácilmente, olvidan una mujer. Yo fácilmente le saco el dedo y por ahí mimito. Sí. Yo no le hago caso. Y yo he escuchado mujeres, por ejemplo, que son camioneras que dicen que nunca en su vida se meterían con un camionero. Yo no quiero camioneros. Ya yo probé ese, ya no quiero camioneros. ¿Por qué? Porque bueno, ya yo sé cómo es la vida de un camionero. Ah. En todo el sentido de la palabra. O sea, ya yo estoy en el medio y yo sé. Pero tú, pero uno puede conseguirse una persona que no sea camionero y sí, entrarlo al mundo. Ya eso, sí, el hombre lo hace la mujer. Sí, pero tampoco me interesa cómo entrar una pareja a ese mundo, de verdad que no. ¿Por qué no? Ya yo viví la experiencia, el papá de mi bebé es camionero. Nosotros nos conocimos en la carretera. Tuvimos mi niña. ¿Tú me entiendes? En ese mismo proceso, entonces era muy agotador. Llegábamos. ¿Y cómo llama? ¿Y cómo llama la niña? Highway. Ella nació con eso, la sangre salida. Mira. Ay, Dios mío. ¿Tú tendrías pareja, una pareja que sea camionero? Yo quisiera, sí, que fuera. ¿Tú quieres un camionero? Sí, yo sé. O sea, está mandando sí, un mandado. Sí, porque yo quiero mi experiencia. Está mandando un mandado. Esta es mi vida, mi amor. Mire, yo quiero una pareja. Escúchame, mamita. Pero tú no tienes pareja ahora mismo. No. Ok. Escúchame a mí. Mírame a mí. Te está mandando un mandado. Oíste, hay un camionero por ahí que ella le está mandando un mandado. Oíste, yo espero que tú lo estés viendo. Es de la compañía. No. Mira, un hombre, ¿cómo sería la vida de una mujer que es camionera y trabaja tantas horas y tuviera que estar casada entonces con un hombre que también anda trabajando? Te lo digo porque una mujer, me imagino, que anda manejando un camión, no aguantaría tener que llegar a la casa a lavar, a limpiar, a cocinar, a atender a unos muchachos. Del marido. Pero una cosa, cuando yo me dejé el papel a niño, yo sentí un alivio. Oh, wow. Yo dije un peso menos. Claro que sí. Por lo mismo que está diciendo. Para ti, tu esposo era una carga. Es que aparte de que yo tenía que cumplir con mi trabajo, que es muy agotador, yo me levantaba a 12 de la noche, 1 de la mañana, porque viajaba durísimo. Yo le dejaba la niña a mi mamá. So, también tenía que llegar a la casa, limpiar, atender a mi marido como mujer. Y también atender a mi bebé era muy agotador. ¿Y por qué no tenían un servicio en la casa? ¿Aquí no se usa eso en este país? Sí, claro que sí. No se usa, pero como que... No, en ese momento como que no lo pensaba. Entonces, si eran los dos camioneros, yo creo que lo que faltó fue comunicación. En ese caso, comunicación... Somos camioneros los dos, se supone que estamos ganando algo bien que se puede pagar. Sí, un servicio que me ayude porque yo estoy demasiado cansada. Sí. Falta de comunicación hubo probablemente. Bueno, ayudándolo a él, porque tú dijiste que haber terminado tu relación con él te quitó una carga de arriba. Sí. ¿Cómo piensa él de ti? Él, yo pienso que yo soy su orgullo, porque él dice, mira, la mamá de mi niña, camionera, y se lo enseña a la gente, porque él sabe ya, que me tomaron. Pero tú dijiste que te quitaste un peso de encima. Vamos,
Así es que son las mujeres. Es que es duro. Pero, oye, iniciamos este conversatorio diciendo ella que fue el que la motivó. Ay, ya. Ella, no fue ese. Ella fue motivada. No fue ese que me motivó. Espera, dame a entender. Te motivó uno, entonces en la carretera fue que tú conociste al papá de tu niña. Exacto. Y después también terminaste con él. Ahora, hoy en día tú estás soltera. Algo complicado. Otro más que ahorita está acostado también. Tú eres tan enredada, loca. No. ¿Esta es la que arma los líos de la empresa? Yo creo que sí. Honestamente, no, yo creo no. Es ella. No. Tú armas Jimmy en la ay. Ay, ya, mejor. Tú te quejas mucho, pero de verdad. No, es que el tema del papá de mi niño y yo fue algo como muy diferente. Los dos estamos. No, no. Yo estoy hablando de la compañía. En la compañía. Ajá. Usted alma, porque tú, ya en tu vida personal, yo sé que tú eres más enredada que el diablo. Sí, ya tú eres enredada, ok. Pero en lo laboral, ajá, tú armas tu lío. En un sentido de que tú vas y te quejas cuando tú sientes que hay algo que no está bien. Digo, mire, esto sí, está mal. Sí, yo sí. Yo voy con mi derecho, porque yo digo, ya yo tengo tanto tiempo aquí, ya yo he aguantado la vaca flaca, ya yo parí aquí vieron a mi hija nacer. Y cuando yo estoy incómoda, yo voy y hablo, claro que sí. ¿Cada qué tiempo que tú te incómoda? ¿Cada dos días? No, no, no. Eso no pasa con mucha frecuencia. Okay. Ya ellos me entienden. Con Rocío, ¿tú has tenido alguna situación con Rocío? Ay, no, jamás. Con ella, no. ¿Y con tu compañera? Es que eso fue como algo del principio. Yo no sé si tenga como importancia hablar de eso. Porque no, no, no. Al principio cuando nos conocimos, o sea, ni nos llegamos a conocer, mejor dicho. Ah, ok. Hubieron muchos intermediarios, como muchos chismes por el medio. Ella no me conoció, ella no tiene que decir de mí. Yo creo. Ni yo de ella, porque es que ella no me conoció a mí. Ok, pero esa es tu posición. Esa es mi posición. Vamos a ver la posición de ella. ¿Se queja mucho? ¿Tú sabes algo? Yo en el trabajo, es una persona como X para mí. La veo poco. De verdad, no. Okay. Es como que no está. Según te han no contado, sé nada de bien. Ella, según si se contado, queja o no se queja. Según te han contado los compañeros de allá, se quejan de ella. De que ella... ¿De su trabajo? No, de que ella pisa mucho la manguera. Sí, sí, escucho mucho que un chisme, que esto... Fulano otra escuché vez. Muchas veces sobre un chat que ellos tienen y que andan como grabando a los choferes, que no se saben parquear. En vez de ayudarlo... ¿Quién? Ustedes. Nosotros. Su grupo. Investiga bien porque yo no tengo grupo que ando hablando de nadie. Bueno, no dije de hablar. No. Grabaron y lo mandaron para el grupo de ustedes. Eso no fue a mi grupo, no. Investiga quiénes son los participantes. Bueno, hay reunión el lunes. Y lo grande que lo dijo está en el grupo ese. No, el que lo dijo. En todos los habladores. Ok. El que lo dijo está en el grupo. Pero no, de verdad. Y te lo dijo a ti. Sí. Y tú hablas con él en privado. El problema de ella, que como te digo, ella no conoce a la gente, pero ella se lleva de lo que dicen, porque ella en persona a mí no me conoce. Personalmente eso, no es personal. Eso no es personal. Sí, y no hablaron de ti solamente, hablaron del grupo. Exacto, pero que tú no puedes. Ah, okay. Hablaron del grupo. A ti te dijeron, hay un grupo que anda grabando. Que es de ellos. Mi grupo es famoso porque nosotros somos unidos, nos llevamos bien, nos tiramos fotos, nos vamos para todos lados, todos los viernes. Pues vamos a cerrar eso con paz. Tú admites que tú estás en un grupo que es para divertirse, para cherchar y se curan con todo. Con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Ella tiene un grupo también fuertísimo que hablaba muchísimo. Y hasta de mí me mandaron cartas y de todo. Ah, pero que hay un tema. Mira. Yo tengo de ella mandando cosas mías y yo lo dejé así. Foto, pero una foto que era de nosotros. O sea, yo estaba, tú estabas, Lamentablemente, mi amor. Si tú no querías estar en un te tiraste la foto. Le quisieron marchar el bloque y yo me enteré. Óyeme algo. Tiene un grupo tú, que tú estás en grupo con tus compañeros y compañeras, sí. Donde tú estás en chercha. Sí. Ok. Debes admitir, ajá, que ustedes ahí se curan, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y graban videos de que mira fulano, lo vimos parando en tal sitio. No, really, eso como que en realidad como que... Pero es para curarse, no es... Pero si nos curamos con muchas cosas, claro que sí. Vamos a aclarar algo. A veces uno monta una pila de algo en un grupo, porque los grupos de WhatsApp son para eso. Uno lo que está buscando un tema para reírse. El problema son los habladores, los que salen de ese grupo, dicen, está hablando tal cosa, dígame. Entonces, aparentemente en el grupo ustedes tienen a alguien. Un hablador. O no un hablador. A lo mejor hay uno. No, no es una habladora, porque las mujeres son más malas que los hombres. ¿En dónde? En esta compañía.
¡Nunca! Ustedes lo saben que en esa compañía hay muchos chismosos. ¡Nunca! Nunca en la vida la mujer es mala. No. Como amiga, no. Como amiga, no. En la compañía que yo trabajo, sí. No. Es bien picante. Mira una cosa. No es que sea el chismoso el que esté en el grupo o chismosa quien está mandando el mandato para allá. Para mí, yo lo estoy viendo así, oye, como yo lo veo. Para mí, hay uno que está en el grupo de ustedes que quiere ganar puntos con ella, con Lina. Ya yo sé quién es. Y le está mandando por abajo la vaina. Y ella le mandó un mandado ahorita de que ella quiere una pareja camionera por ahí que va la vaina. Y el tipo no, de ese grupo. ¿Y el tipo está enfriando? Ninguno. No. ¿De tu empresa te no están enamorado? Claro que sí. En privado están tirados. Bueno, ay, Dios mío. El que tú menos te imaginas. ¿Es verdad? El que tú menos te imaginas, si me he tirado. Ok, una cosa. ¿Algún enamorado de ella te ha tirado a ti? Ni sé quiénes son, ni me interesa. No sé, de verdad. Ok, está bien. Entonces, eso hay que resolverlo, esa vaina. ¿Qué cosa? ¿De quién está filtrando los chismes de los grupos? Yo sé quién es. Yo saqué gente de mi grupo, por eso. Yo tengo un grupo. Entonces, si ella sabe quién es, estás admitiendo que sí fue a ti. ¡Ay, hermano! ¡Ay, hombre! Comentarios en la llamada. Ay, yo no hablo con fulana y ya yo sé qué. Hacen llamadas. Ah, sí. Tú me dices que ustedes salen los viernes de compartir, sí, eso. Nosotros mantenemos el Three Ways. Ella también tiene su grupo de bochinchero y de baila. Acá, como que cada quien tiene su grupo allá y bochincha con la suave. Ok, vamos a hablar del tuyo. En el grupo que tú estás, ¿se bochinchea también? Mira. Durísimo. Él pertenece a mi grupo. Ah, él es de los buenos. Él es de los buenos. Y él sabe. Él sabe, y Carlos también, que no es así. En el grupo que tú estás hablando, ese grupo se quedó como... ¿Para qué el grupo de ustedes entonces? Te lo puedo enseñar. Lo cambiamos para un grupo de béisbol que hicimos con algunos de la compañía y algunos de afuera. Okay. Hicimos un grupo de béisbol y ahí se manda mucho video de usted. Todo lo que ven en las redes lo mandan. Fotos que nosotros hemos salido también, se mandan las fotos. Y ahí se curan ustedes entre ustedes. Pero la mayoría de la gente que está ahí no son ni de la compañía. Ok, pero entonces ya es un grupo general. No, es un grupo no tranquilo. No hay otro grupo. Miren a fulano. Tenemos otro que son tres personas. Yo soy la única. Ahí sí es que no se habla. Okay. Eso es así, o muy sea, difícil. Tu grupo no es Gmail. No, ya yo pasé de eso ya. Pero a ese grupo. ¿O a ti en lo personal te han llegado del grupo de la amiga de nosotros? ¿Cómo así? Del grupo de ella. ¿Han mandado a ese grupo? ¿Qué han mandado? Al grupo, si no han mandado, si no se ha hablado. No, porque... Ese grupo no tiene nada que ver con chico. No, eso es de pelota. Eso es de pelota. Ahí está Malisa y las Águilas, que otra cosa. Está bien. Tú sí admites que es muy enfocado en lo que es camioneros. Sí. Que vuelvo y repito, para que no te vayas a sentir tú culpable o algo mal. A veces uno toca unos temas que honestamente a uno nunca le importa. Es que uno tiene tiempo libre y uno quiere hablar de algo. Y uno se pone ahí a hablar ya, y bueno. Entonces tú admites que sí se han hecho esos malos coros en el grupo. Se ha hablado de todo tipo de temas. Porque a veces uno hace como unos three ways donde uno coge confianza y uno comienza a desahogarse, pero malo el hablador que esté sacando la información. Está bien. Porque no hay necesidad. Está bien. Pero es que tú das vuelta. Toco. Oye, al cónsul, cuando te hace una pregunta, es primera vez que usted va a viajar a Estados Unidos. Tú le preguntas, tú no puedes decir que mira, no, porque yo siempre he pensado, no. Usted responde si no. Tú admites. ¿Qué tú quieres que en ese grupo se chimea y se lleva vida? Sí, como en todo grupo. Eso es lo que yo quiero. Ahora le quita el sueño. Ya, porque yo en el grupo mío, para que sea también para poder ganar la vida. No es que a uno le interesa. Sí, porque eso vaya a cabeza a uno ni le importa. Para que me cojan este corte, mira, no es que a uno le interesa la vida suya. Es que uno se entretiene hablando de eso y ya uno saca el chiste. Y uno, el tiempo que uno tiene el libro, no lo daña. Ahora, pero. Si tú, digo yo, que a veces la mujer es la peor enemiga de la mujer. Sí. Pues yo siempre he dicho, sí. La mujer a veces es la peor enemiga de la mujer. Yo creo que si hay camioneras,
y tú ves que hay compañera camionera a la cual están relajando en tu grupo, creo que mejor es, fulana, está haciendo esto mal. Sí, pero eso que ella dijo, de que como que se estaban curando con alguien, yo no tengo como... ¿Se te olvidó? No recuerdo eso, en realidad. Maybe fue otro grupo. Levi, te voy a ayudar. Te está contradiciendo, por favor. No me estoy contradiciendo. Porque que yo recuerdo que estaba jugando con alguien. Eso yo no lo recuerdo. Pero me trajeron un desahogo. No, que el grupo mío es popular. Para que tú veas que lo estamos mencionando. No, pero yo le voy a dar un consejo. Vayan a terapia. Ay, qué divertido. No, pero fuera de coro, nada, eso no es personal, eso es chicha de trabajo. Eso queda en grupo y vaina. No, no. Gracias a las dos. No le quise preguntar sobre el tema económico porque ustedes me dicen que no está como antes la cosa. Y quisiera dejar esto ahí. Pero me encantó, ha sido muy divertido. Sé que a la gente le va a encantar el conversatorio. Tú me estabas hablando de un... podcast. Podcast. ¿Dónde tú trabajas? Sí, pertenecemos a la 95 Trucking Show, que a lo mejor lo ha mencionado un par de veces, no sé si te has dado cuenta. ¿De qué trata exactamente? De camioneros. Trucking Show. ¡Oh, sí, ya! Sí, de camioneros. Sí. Entonces quisiera, en este momento... Ah, pues yo he sido contenido ahí... Cuando yo he hecho alguna entrevista o algo, van y lo desglosan allá. Excelente, loco. Muy interesante. Sí, Trucking Show. Sí. Muy interesante. Sí, quisiera mandarle un saludo al equipo completo. Y nada, invitar a los que van a ver el podcast de hoy, que nos sigan. Vayan y entren en YouTube. Trucking Show. La 95. Trucking Show. Sí, porque tú sabes que nos están viendo de allá, de allá, de Santo Domingo. Trucking Show se llama. Le vamos a dejar el link aquí abajo. ¿Tú haces algo aparte de los camiones? No, solo eso. Okay. No tengo tiempo para más. ¿No tienes intenciones en algún momento de hacer podcast también? No, todavía no. Ah, bueno, pero deberían hacerlo, tú y el grupo de ustedes que viven. Ah, sí, claro, nosotros tenemos contenido. Tú te imaginas que hagan un grupo. Que hagan un programa ese grupo. Lo hemos pensado, porque tenemos mucho contenido. Nosotros hablamos no, el día claro, de todo. Claro, la de todo. Miren un contenido que ustedes tienen, claro, que le han dado a esa. Claro, no se siga colando, pero bueno, gracias, corazón. Gracias, Aline. Gracias, Lady. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar en mi canal. Qué equivocado estaba yo cuando pensaba que Empanadas RD solamente tenía las mejores empanadas. Pues mentira, también tiene la mejor pizza que yo me he comido en mi life. Escúchame a mí. Yo apuesto lo que usted quiera, que esta es la mejor pizza que usted va a probar. Pero no solamente pizza. Aquí hay sándwich, aquí hay servicio de pechurina, aquí hay batida, aquí hay patacón, aquí hay todo lo que se echa en la boca. Está aquí, hermano. Empanadas RD, el mejor sabor, con el mejor precio y ahora con una diversidad increíble. ¡Sabroso!